Señoras y señores, se encuentra con nosotros el ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el ciudadano Enrique Peña Nieto, presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos. Damos inicio a esta ceremonia de relevo de escolta de la bandera nacional, que simboliza la traslación de su custodia y del mando de la fuerza pública del presidente de la República al presidente electo. En estos momentos el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos hará la entrega del Ávaro Patrio al ciudadano Enrique Peña Nieto, presidente electo de los Estados Unidos mexicanos. El presidente electo, electo entrega el Ávaro Patrio a la escolta que a partir de este momento estará bajo su mando. Invitamos a todos los presentes a entonar nuestro himno nacional. Es así como damos por concluido este evento. Se despiden de ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el ciudadano Enrique Peña Nieto, presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, agradeciendo su amable asistencia. Tengan todos ustedes un excelente día. Se encuentra con nosotros el presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, quien en estos momentos tomará protesta al gabinete de seguridad. Señoras y señores, muy buenas noches a todas y a todos ustedes, señor representantes de los medios de comunicación. Agradezco su presencia esta madrugada y desde el primer minuto de este día ha entrado en funciones el nuevo gobierno de la República. Ha concluido así una transición gubernamental ordenada, legal y transparente. Este proceso ha contribuido a preservar la estabilidad política, económica y social de la nación. México ha dado cuenta de madurez democrática y solidez institucional. De conformidad con el artículo 83 constitucional, hoy comienzo a ejercer... El honroso cargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En este carácter, y con base en las facultades que me otorga el artículo 89 de nuestra Carta Magna, he nombrado a Miguel Ángel Osorio Chong como secretario de Gobernación, al general Salvador Cienfuegos Cepeda como secretario de la Defensa Nacional, al almirante Vidal Soberón Sanz, como secretario de Marina, y a Manuel Mondragón Ical, como subsecretario de Planeación y Protección Institucional, quien estará a cargo del despacho y la resolución de los asuntos correspondientes a la Secretaría de Seguridad Pública. En consecuencia, doy paso a su protesta constitucional. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 89, fracción segunda y 128 de nuestra Constitución, pregunto a los ciudadanos Miguel Ángel Osorio Chón, General Salvador Cienfuegos, Almirante Vidal Soberón Sanz, a Manuel Mondragón y Cal lo siguiente: ¿Protestan guardar y hacer guardar? La constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo para el que han sido nombrados? Sí, sí, si así no lo hicieren, que la nación se los demande. Muchas felicidades. Como funcionarios del Gobierno de la República, serán responsables de preservar la gobernabilidad y la seguridad interior del país. Las atribuciones en materia de política interior, ejército, fuerza aérea y armada están desde este momento a cargo de los nuevos servidores públicos. Con este acto ha iniciado formalmente el proceso de transmisión del Poder Ejecutivo Federal. En las próximas horas... Acudiré al Congreso de la Unión a rendir la protesta que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 87. Muchas gracias por estar presentes esta madrugada. Buenas noches.